Mi estimado Toño, tu audio, no lo puedo quitar el mute. No me diga, don David, es que según yo usted me lo había puesto ahí, por eso es que entré directamente así. Pero le decía yo a usted, muy buenos días, público consentidor, bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y mire, hoy es miércoles, se supone que va a empezar tardecito la mañanera, porque así es todos los miércoles, quién sabe por qué, ¿no? Pero no voy a hacerla de malas, hoy tenemos muchas notas que queremos compartirle. Así que vámonos de bolón pimpollo, de un avestruz. Vámonos con lo más importante en Sin Censura, la voz del pueblo. Ok. Buenos días, paisanos, mexicanos. Yo también soy mexicana, por supuesto. Miren, aquí les mando mis votos para Senaduría Morena, para diputados locales Morena, para presidencia, pues por supuesto que la doctora Claudia Morena. Y aquí está mi libro de gracias. ¿Ok? Toñito, aquí te voy a mandar este video para que la pasen. Perdón, lo pasen en tu programa y se dé a saber que estamos, nosotros los que estamos aquí en el extranjero, estamos votando ya, desde ahorita. Suerte que ganemos Plan C, todo Morena. Soy originaria de Oaxaca, vivo en Sonoma, California, y desde aquí mi corazón está con México y con Morena. Y por mi presidente, vamos a hacerle honor a su partido. Gracias. Pues no, pues muchísimas, muchísimas gracias a la queridísima Elisa Quirós, paisana de nuestra compañera Candelaria López, que también, bueno, pues opera desde allá, escribe como periodista desde Oaxaca. Elisa está en California y desde ahí nos muestran, si nos puede poner don David otra vez las imágenes para ilustrarte cómo es que, pues ya ella ya votó. Ella eligió una de las tres modalidades para votar desde el exterior, desde el extranjero, la modalidad de la boleta que llega a casa y después es regresada vía paquetería a todas partes. Qué gusto me da, mi voto es Oaxaca, porque efectivamente, señoras y señores, además del diputado migrante para la Ciudad de México, va a haber un diputado migrante para Oaxaca. Si nos está viendo y nos está escuchando la queridísima Elisa Quirós, le voy a pedir por favor que nos cuente un poco más de esto, qué le pareció votar en Oaxaca, desde California, imagínense, ¿no? En esta elección. Y bueno, pues ahí nos comparte ella sus votos, que tiene también ahí el libro del presidente López Obrador. Gracias. Qué interesante esto que nos plantea aquí la queridísima Elisa Quirós en Sin Censura. Y bueno.